De todo lo sucedido. ¿Y si lo único que tiene Soma es mala suerte? Soma no ha hecho sino agradar a los dioses. Darle la espalda y romper nuestro juramento sí que atraerá a la mala suerte. Eivor, es un honor tenerte con nosotros. ¿Cuál es el plan? Toda la comarca acepta que Soma dirija la ciudad, salvo unas aldeas. Alimentan y abastecen al ejército de Widmon. Vamos a quemar las casas de forma rápida y devastadora, como un trueno de Thor. ¿Cómo acabaste en el clan de Soma? La visión de una volva inició este camino. Fue como una astilla punzante que luego se desvaneció, pero quería más. Durante años, solo ingerí beleño negro, setas y plantas sagradas con la esperanza de otra visión. Pero mi cuerpo se apagaba. Llevé una vida errante, confusa y enloquecida. Apresado y soltado por los sajones una y otra vez. Soma me encontró desnudo y solo en las ciénagas. Me vistió y se preocupó por mí, miserable como era. Le debo la vida. Las visiones pueden ser extrañas y poderosas. ¿Qué viste? Escalaba una montaña con un león y una serpiente a mis espaldas, como un lastre. Sufría mucho, pero Soma se me apareció y alivió mi carga. Al alcanzar la cima, apenas había sitio para estar en pie. Nos sujetábamos en ese pico, afilado como la punta de una espada, para no caernos. Sé que puedo parecer distante y ofuscado, pero los dioses nos acompañan siempre. Es mi misión protegerla de su cólera. Ardo en deseos de lanzar antorchas. Haremos salir de las aldeas a las ratas de Whitwood. Prende tus antorchas y las puntas de tus flechas. El rojo enemigo de la rama se despachará pronto de este lugar. Puente que feo, eh. Somos la maldición que viene de visita. ¡Que ardan todas las casas! Esto os pasa por ayudar a los que robaron Cambridge a Soma. Por lamer las botas del regidor Wigmund. Come on.
¡Gracias, Eivor! El olor de un techo en llamas, el embriagador fuego del pasto. Ha sido impresionante. Wigmund se habrá dado cuenta. Marchabas y rugías como el feroz Surtr, atravesando las llamas de Muspel. Nos veremos en casa, Drenger. Yeah!
Siento el mal. Este lugar sufre una gran aflicción. Sopla más que una granizada. No permitiremos que siga escupiendo. Eivor, buen día para ir de paseo, ¿no? Liv, Soma me dijo que te encontraría aquí. ¿Qué plan tienes? Libraremos al mundo de un sacerdote que escupe elogios hacia el regidor y desvía el diezmo a las arcas de Wigmund. Mi plan es este. Entramos discretamente, destripamos al cura y volvemos con Soma. Wigmund va a echar chispas. ¿Cómo te uniste al clan de Soma? Navegamos hasta Inglaterra a las órdenes de Guthrum, el gran ejército de verano, decían los sajones. Cuando nuestro rey partió hacia Wessex, Soma se ofreció a tomar el mando, algo que desearía haber hecho yo. ¿Qué harías si fueras el Jarl de Cambridge? Llevaría la ciudad a mi manera, y las opiniones de Birna y Galin tendrían distinto peso. ¿No te fías de ellos? Yo no diría eso. Más bien, los pies de Birna están en el barro y la cabeza de Galin en el cielo. Si los estuviera rondando la muerte, me temo que ninguno tendría el coraje necesario para salvarnos. Bonita charla. Ahora acabemos con el hombre de Wigmund. Tienes razón. El retoño de Wigmund espera su recompensa. Mis guerreros distraerán a los sajones en la puerta. Tú y yo buscaremos al sacerdote. Fluya el sudor en combate. No deberían verme en esta zona. El sacerdote está en la iglesia.
muy pagano que sea a ojos de los católicos, debo admitir que esta iglesia es magnífica. Sé reconocer la buena cosa. ¡Vas a morir! ¡Muere! Lord Wigmund de Walden porta consigo las bendiciones de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aunque esos caníbales paganos nos despedacen y nos devoren, nuestras vidas tendrán sentido si morimos por nuestro Señor. Las mentiras del sacerdote ya no emponzoñarán más el condado. Marchémonos. Falta aquí, tío. Que falta algo. Ah, huye de Walden. Venga, vamos a huir de Walden. ¿Qué mierda hace esto, tío? No puede tocar la campana, no hay bolo. Debiste huir, criaturita.
Joder. A que... Puta mierda. Jamás conocerás el paraíso. Joder, puta, es duro. Toma. Mongolo. Se ha quedado por ahí. Miedo puede contigo, cobarde. Revienta los gatos ahí. Vengo de ahí para acá. Habla con Liv. Liv. Espera, que este tiene un saqueo aquí. Muchas veces es una mierda. Bien hecho. Nos hemos ocupado del hombre de Wigmund. De eso no cabe duda. Has demostrado sernos de utilidad. Nos reuniremos en Cambridge. Misiones. El cantar de Zoma. Destruir la orden. ¿Tengo algo más o qué? Derrotado, ta ta ta. Derrotado. ¿Algo más aquí? Continúa la historia para hacer la siguiente pista. Continúa la historia para hallar la siguiente pista. Dice: la quilla es un hombre barbudo. La quilla es un hombre que proviene de Rift Valley. La quilla está al mando de un barco y una tripulación muy poderosa. Vale, a este hay que derrotarlo en alta mar. Venga, venga. Tiene dos manos. Porque... Ah, sí, mira, aquí hay pistas. Investiga madriguera de ladrones, de los ladrones, que se encuentra en la cima de la colina más alta de todo Gloucester, al norte de Gloucester. Vale. La herrería junto a las ruinas circulares de los terrenos de la abadía de San Álvaro en Oxfordshire, al norte de Lunden. Vale, pues códice nada y se acabó. Y ahora dice el menú del antiguo para encontrar tu objetivo. Destruir la orden. No voy a destruir la orden, quiero acabar el de esta de zona. Habla con Birna. Venga, vamos con Birna. ¿Dónde está? Está aquí. Vale, pues vámonos. ¿Esto da cuero o qué? Sí, da cuero. Te mataré. Ah, paso, tío. Huh!
frío que yazca un cadáver. El cabello y las uñas le siguen creciendo. ¡Eivor! ¡Fornido, amigo mío! Aquí mismo hay un nido de hombres de Wigmund. Vamos a arrasarlos. ¿A todos? Cuanto menos piojos tenga el conejo, menos habrá que rascarlo. Así lo veo yo. ¿Qué opinas de Galin y Liv, los otros guerreros de Soma? Liv tiene el ímpetu de una bestia salvaje. Cuando lo veo, es como si yo quisiera que se encaramara a mí y anidara en mi axila. Rebuzna, que es un hombre de honor, pero jamás he conocido a ninguno que provoque y sofoque un incendio solo por las alabanzas. Y Galin está siempre dándole vueltas a todo. Tiene cierta arrogancia que lo hace interesante. Podemos hablar todo el día, pero esos sajones saldrían volando. Tú y yo deberíamos acercarnos. Mis hombres se quedarán atrás y vendrán corriendo si la cosa se complica. Será emocionante luchar a tu lado. Me alegro de poder verte pelear de cerca. No te acerques mucho. Podrías acabar con un ojo morado o un chichón. Para cuando eso ocurriese, ya habrías perdido el codo. Debería tener cuidado aquí. Hijo de puta. Ataca dos veces. Ahora presionad por los puntos. Qué bueno fue, tío. ¿Quién coño? ¡Cobarde! ¡No escaparás!
Muchas gracias, Eivor. A ver por dónde subo ahora. Qué rollo, como te caiga por una parte, tienes que dar la vuelta a todo. Porque no te puedes subir. Que lleva a hombres incapaces. Has luchado muy bien, Birna. ¿Es así como coqueteas, Eivor? ¿Que si hago qué? Calma, Drenger. Nos volveremos a ver en Cambridge. Debe de estar bloqueada por el otro lado. Vale, una llave. ¿Sabe dónde, tío? Bueno, yo no me voy a parar más. Aquí en Ravensburg falta uno. Mundo, ¿dónde tengo que ir ahora? Tengo que ir a Cambridge. Pues yo creo que va a ser más fácil por aquí que por el otro lado.
coger material. Lo que no sé si tengo habilidad, no tengo, ¿no? No. Porque me queda nada y menos para subir y quitarme este y este, ¿vale? Después me voy a hacer este. Retorno de proyectil. Y asesinato en cadena, lo soy yo. Después. Asesinato en cadena. Puede ser. Después de estos dos, asesinato en cadena. Que es este de aquí. Vale, vamos a ir por aquí. Tiene que haber un camino. Pienso contaros nada. ¡Nada! Un insecto. Eivor, el plan ha funcionado. Es uno de los capitanes de Wigmund. Estaba husmeando por Durolliponte. Recuerda, no hace falta matarlo. Diviértete. Yo iré a la casa comunal a planear el siguiente paso. Chiquillo, chiquillo, ¿dónde se esconde tu papaíto? Paganos impíos. Cambridge es la provincia de Lord Wigmund de Walden. La ciudad le pertenece por derecho. Pobre soldadito. Aún no sabe lo que los paganos hacemos con los hombres de Dios. No ha oído las historias. Se lo enseñaremos. Nos haremos unos guantes con esas manazas de gorrino. Y el corazón de un muchacho así alimentaría a una familia de seis durante una semana. Rajémosle la garganta y reguemos los huertos con su sangre. Oh, señor, no, no. Está en la isla de Illy, el regidor Wigmund, en el monasterio, lo juro. Creía que no hablaría hasta el amanecer. Atémoslo y dejemos que se pudra. Condenados majaderos daneses, el señor os castigará desde su reino. ¡A todos! ¡Que Dios se apiade! ¡No! Esa serpiente usurpadora podría habernos maldecido. No podía arriesgarme. Los cristianos no maldicen. Wigmund está en la isla de Illy. Le contaré a Soma lo que sabemos. ¿Qué nos ha contado el hombrecillo de Wigmund? Que está en el monasterio de la isla de Illy. Escondido entre los meapilas. Debo planear nuestro ataque, pero no me enfrentaré a él mientras haya un traidor bajo mi techo. ¿Qué has descubierto?
A Leaf no le gusta cómo lideras Cambridge. Gracias a mí la ciudad prospera. Y él tiene un buen puerto para sus barcos. Necesito pensarlo. Desde luego. Investiga el condado en busca de pistas y habla con quien te plazca. Acepto a cualquier candidato. Ahora vengo, voy a por un tentempié.
Ya estoy aquí. Venga. Joder. ¿Has encontrado suficientes pistas en Cambridge? Jesús, ¿qué tal? ¿Ya sabes quién es el traidor? Que tenemos pruebas suficientes. Has sido minucioso. ¿Quién es el traidor? Galen. Galen te ha traicionado. ¿Estás seguro? Esto será lo más duro que jamás he tenido que hacer. Permanece conmigo, Eivor. Te necesitaré. ¿Cómo piensas solucionarlo? Como lo hacen los líderes. Mi familia, mi círculo más íntimo. Hoy nos cercioraremos de que lo que nos ha pasado no se repita. Vamos a matar a Wigmund. Pero no lo haremos todos. No se puede sobrevivir al invierno si hay una rata en la despensa. Galen. Me has traicionado, Galen. No, Soma. Eres clave en mi vida. Solo tú puedes hacer que se cumpla mi destino y llevarme a la cima de la victoria. No confundas la realidad con las historias que te inventas. No he visto ninguna señal de tu destino. He visto cómo han matado a mi gente, cómo han mancillado mi ciudad y tus delirios han contribuido a ello. ¿Cómo te atreves a pensar que tu destino era más importante que el nuestro? Creía demasiado en el destino y muy poco en nosotros. Lleváoslo. Me siento como si me hubiese arrancado un brazo. Wigmund merece morir, pero su muerte no hará que tu familia vuelva a ser la misma. ¿Crees que no lo sé? Esto es por los que vendrán después. Quien rompe el juramento que hace al unirse a mí, debe sufrir. Acamparemos a las afueras de la isla de Ely. Reúnete allí con nosotros. Carga con el peso del liderazgo sobre un hombro y con el de los lazos de los suyos en el otro. Ahora que ha perdido una carga, camina desequilibrada. Harán falta muchos años de esfuerzo para recuperar esos lazos. Pero se ha quitado una carga y camina más ligera. Es una líder, no una amiga. Su error fue pensar que podía ser ambas. ¿Podéis beber a tragos como los mejores?
quien nos traicionó ahora está con Hel. Responderán ante las almas perdidas de los muertos. Me siento más fuerte. Soma. Eivor, con todo lo que ha pasado, sigues a mi lado. No pienso olvidarlo. Todos necesitamos compañía en los malos momentos. Vamos a por Wigmund. Bien. Mis hombres actuarán cuando las cosas se pongan feas. Puedo olerlo. No creo que le gusten las vistas, porque son las últimas que verá. Me hierve la sangre, Eivor. Oigo en el mundo las voces de nuestros difuntos, repitiendo el nombre de Dios. No saldrá del monasterio con vida. En el ambiente. Ansío acabar con él. ¡Detén! ¡Vamos a saquear! En el ambiente. Ansío ven, acabar con él. Ayúdame con esto. Paciencia. Atacaré cuando sea pronto. Ha!
Muéstrame. Necesito ayuda aquí. Los de mi estirpe no morimos nunca. ¡Luchad por mí! ¡Morid por mí! ¡Morid por mí! Esa no es forma de pedir un sacrificio. Sus vidas por la tuya. ¿Así funciona esto? Sus vidas no valen nada. No tienen tierras, dinero ni títulos. Mi nombre perdurará. La reputación de una buena persona nunca muere. Pero tu nombre pronto será un insulto. Que lo sea. El dinero que he tenido en vida me dio poder. Si me insultan bajo tierra, me dará más todavía. Aunque muera, mi orden seguirá viva en todas partes. ¡Rendíos! ¡Dadnos lo que nos debéis! El comercio, el dinero, el legado, todo. ¡Rendíos! 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 Si tu infierno existe, me alegro de que lo visites. Campamento, antes de que pierda los estribos y queme todo esto. Debo tener cuidado.
No nos quedemos más de la cuenta. Eivor, no sé qué habría hecho sin ti. Ha sido todo muy doloroso, pero descubriste a Galin y sacaste a la luz su traición. Yo en tu lugar habría hecho lo mismo. Me alegra oír eso. Lo que me recuerda a que esto es para ti. Cuentas con todo mi respeto, mi aprecio y mi confianza. Mi ejército está a tu disposición si lo necesitas. Jarlskon Asoma, gracias de corazón. Y hay algo más. Hablé con Birna mientras preparábamos el asalto. Llegamos a una especie de acuerdo. Quizás sea mejor que te lo diga ella. Hasta la próxima, Eivor del Clan del Cuervo. Espero que te veamos pronto por Cambridge. Eivor. Birna, lo de hoy ha sido una gran victoria. Ha sido gracias a tu ferocidad, Drenger. Tú has liderado la carga. Tu mera presencia impone en pleno combate. Todos hemos combatido con brío. Cambridge vuelve a ser vuestro. Y has recuperado tu hogar. Bah. Pronto volverán a hacer de las suyas los mercaderes, los sacerdotes y los alguaciles. Las calles perderán su encanto. Además, mi casa ha sido pasto de las llamas. Y mi amor por Soma no es correspondido. Su prioridad es Cambridge y sus habitantes. Es una causa noble, pero jamás podré llegar a comprenderla. He pensado que sería de más utilidad en otro sitio. Contigo, en tu barco. ¿Quieres vivir con el Clan del Cuervo? Y navegar y correr aventuras contigo, si me aceptas. Es que mira, ¿quién no querría? Encantado de tenerte, Drenger. No sabes lo que me alivia. Ya había recogido mis cosas. Bueno, misión completada. Vamos a ver las misiones. Nuevo hogar, nivel 3. Encuentra y mata a los miembros de la orden y encuentra todas las páginas del códice y un río por saquear. Venga. Parece que el viento me lleva de vuelta a Randy. Debo darle la buena noticia. Hablaré con Heathen. Que oigo hablar de ese campeón del río. No sé qué decirte, pero puedes preguntar a Eivor. Sunivia, y un desconocido. ¿Qué te trae a estas orillas?
Vaughn y su tripulación afirman ser saqueadores de grandes tesoros. Desean unirse a Ravensthorpe. Para unirse a nosotros solo pedimos trabajo duro y lealtad. El oro y la plata son innecesarios. Aunque no les haríamos ascos. Me alegro de conocerte, Eivor. Pero ofrecemos algo más que metales preciosos. Podemos parecer cansados y andrajosos. Pero conocemos rutas secretas por las orillas de Inglaterra, donde encontrar abundantes recursos para Ravensthorpe. ¿Y queréis compartirlas? ¿Por qué? Cuando los manjares no caben en la mesa, invitas a tus amigos al festín. Buscamos amigos con los que celebrarlo. Deja que te las enseñe. Te llevaremos de saqueo una vez reparado nuestro barco. Agradezco la oferta y la acepto. Y nuestro muelle, ¿qué te parece? ¡Ah! Digno de nuestro Drakkar, sin duda. Cuando tengas todo listo para zarpar, ven a verme. Espera. ¿Todo listo para zarpar? Estoy listo. Vamos a saquear. La primera incursión la haremos con mi tripulación. Así será más fácil mostrarte lo que yace en la ribera. Más tarde, si quieres, tus yoms vikingos podrán recorrer las mismas rutas. A los míos les vendrá bien un descanso. Este río no aparece en muchos mapas y pocos saben navegarlo. Pero los jóns vikingos han estudiado bien sus corrientes. Una vieja amiga dice que era una ruta de contrabandistas romanos y que les resultaba muy útil para cubrir sus huellas. Bien escondida, que podrías saquear a tus vecinos y no sabrían nunca que fuiste tú. Da que pensar, ¿ves? Mira allí, aldeanos. No poseen grandes riquezas, desengáñate. Pero merece la pena si lo que buscas son raciones para la tripulación. Recuerda, mi tripulación es como una manada de los adiestrados que responde a tus órdenes. Háselas al miedo, alto y claro.
al barco. Bien, ya podemos volver al barco. He tenido grescas peores en tabernas. No bajes la guardia. El humo del incendio alertará a los campamentos río abajo. La lucha será más cruda según avancemos. ¿Qué estás haciendo? Ahí, un campamento militar. Si tienes suerte, encontrarás suministros de importación e incluso equipo. Se resistirán, pero así es la cosa. ¡Al asalto! Oye, ven aquí un momento.
Debe de estar bloqueada por el otro lado. Ven a echarme una mano. Hemos terminado. Volvemos al barco. ¡Hurra! Estará atrancada. Te creía todo un guerrero, pero no has participado en el combate. ¿Te reservas para uno más grande? Últimamente tengo más de capitán. Raro, ¿verdad? Un saqueador que no saquea. Tantos años a punto de ser partido en dos, te dejan el cuerpo dolorido y los músculos rígidos. Tanto como para no abandonar el barco. Venga, tenemos que ir.
¡Vamos a saquear! Oye, ven aquí. ¡Ya tenemos lo que buscábamos! ¡Vámonos! Ya estoy listo para regresar a Ravenstone. Da la orden a la tripulación cuando lo estés. ¿Encuentra? ¿Bien? ¡Qué vigorizante! Y tan lucrativo como había prometido, ¿eh? ¿Crees que nos llegarán los materiales para levantar algo? ¿Qué quieres levantar? Un sitio para poder estirarlos. Un salón. No quisiera molestar a Eidis y a los demás. ¿Conoces a Eidis? Sí, conozco a Eidis. Su reputación como guerrera y entrenadora la precede. Es solo que no quisiera ser un estorbo para ella. Ya veo. Bueno, tenemos espacio para un salón, y con los materiales y el tiempo necesarios podríamos hacer algo.